famosita en esta galería tan espectacular que en su día tuvo la brillante idea de montar, que hacía falta, no teníamos otra galería ni parecida ni similar a la que tenemos aquí, que nos ha montado Marifé, para deleitarnos con obras de arte y conocer a artistas de renombre, como el que hoy vamos a presentar en estos momentos, que agradecemos a Marifé que cree cultura y arte en San Pedro de Alcántara. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Bueno, yo creo que es muy importante que Marbella pueda ver obras tan importantes como las del el artista Juanjo Biota. Para mí ha sido un honor traerlo aquí a la galería y poder exponer sus obras, porque su obra es muy interesante. Y estoy muy feliz de que estéis todos aquí y de ahora presentártelo, porque yo ya hablo mucho en vuestro canal y creo que él tiene cosas más importantes que decir, por lo cual le paso a él la palabra. Que reciba a tus invitados mientras hablamos con el artista un poquito, no lo retenemos mucho, que sé que mucha gente quiere saludarte y para nosotros también es un honor entrevistarte. Bueno, como la primera vez que vi las obras, estuve hablando con Marifé, me pasé por la galería y le dije, Marifé, son impactantes, dice, ¿verdad? No, eso pienso yo. Muchas gracias. Pues sí, es un tipo de obra figurativa que tiene mucha carga simbólica, tiene mucho contenido y tiene mucho peso, ¿no? Es como muy masticable, ¿no? Es un tipo de pintura como muy elaborada, necesito emplear muchísimo tiempo en desarrollar este tipo de composiciones. Son composiciones muy cuidadas, donde el protagonista es la figura humana siempre, y luego la ciudad, la presencia de la ciudad, que tiene mucho peso, ¿no? Dentro de, creo, un lenguaje, un contenido muy, muy de diálogo entre la figura humana y lo que es la ciudad, ¿no? El muro, las marcas, las señales de la ciudad, ¿no? ¿Cómo la definirías tu obra, ¿no? En sí. Pues es un tipo de pintura narrativa, pero con cierto contenido surrealista, ¿no? En clave onírico, ¿no? Como de sueño, ¿no? Me gusta pintar escenas con misteriosas, que te trasladan un poco al mundo de los sueños, ¿no? Escenas nocturnas por lo general o del final de la tarde que remiten eso al mundo de los sueños. Entonces, el porqué de lo onírico, pues quizá porque es la fórmula que mejor me permite expresar de una forma clara lo que filtro a través de la realidad. He visto tu catálogo, que es muy bonito, muy completo, y nos puede decir mucho del autor, que eres tú, y además que has expuesto en muchísimos sitios, ¿no? Llevas una gran carrera. Sí, ciertamente llevo trabajando y pintando y exponiendo y, bueno, cargando el currículum, ¿no? De exposiciones, premios. Llevo ya en ello, pues, la friolera de 40 años, aunque eso me delata un poquito. Por la edad, ¿no? Pero bueno, sí. He elegido este escenario que me gustaría, ya que estamos aquí, que me definieras esta obra, porque son muchas las obras y no te voy a pedir que me la definas o me digas, bueno, cuál para ti tiene más relevancia, ¿no? Pero ya que estamos en esta, que también tiene su misterio, como has bien dicho antes, me gustaría que me desvelaras los secretos. Pues, a ver, esta obra concretamente es la más antigua de todas, data del 2012 y prácticamente la mayoría de las obras que hay aquí están desarrolladas entre el 2016 y 2017. Hay otra más por ahí, la del personaje del oriental, que esa es del 2014. Esta es del 2012. Esta quizá entronca más con esa parte más, más surrealista, por decirlo de algún modo. También tiene ese carácter fuerte, simbólico, donde hay una figura femenina que oculta su identidad. Luego hay una serie de formas concretas que son estos planos del suelo, ¿no? Estos dibujos del suelo, que están relacionados un poco con la forma de la parte superior del cuerpo,
Y luego hay un diálogo a tres bandas entre la figura, el perro y el maniquí. El maniquí para mí representa también, tiene mucho que ver con el mundo de los sueños, el mundo surrealista. Es una especie de guiño a la pintura de Quirico, el pintor metafísico. Es un tipo de pintura que tiene que ver un poco con el estilo surrealista y con la metafísica, ¿no? ¿Compuesta de cuántas la que tenemos aquí en esta ocasión, de que pueden visitar, pues, como lo ha dicho Marifé, hasta enero? Sí, pues hay en sala ahora mismo, creo que son 21 obras, y luego en el interior hay otras cuatro expuestas, otras cuatro pequeñitas. A pasar a ver y decirle a todo el mundo que pase, porque merece la pena ver obras como las que estamos viendo en este momento y deleitando la vista con ella. Es una maravilla, enhorabuena. Muchísimas gracias, muchas gracias, de verdad. Bueno, vamos a conocer a los patrocinadores, que sin ellos tampoco sería posible poder admirar tantas obras y traer artistas tan reconocidos. Además, ellos son familia, con lo cual también llevan algo de arte en su sangre. Vamos a conocer un poquito más de la empresa, que me decían que aquí son muy conocidos, además. Y bueno, encantado de saludaros y de conoceros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bernard Fey. Y Joseph Fey, su hermano y socio. Bueno, pues yo quería que, bueno, nuestros telespectadores, además de las obras de arte, conocieran un poco más también de vuestra empresa, porque sí que al principio nos hemos fijado que había unos cubiletes que no sabemos qué simbolizaban, ¿no? Así que lo explicamos un poquito también. Bueno, somos una firma que nace en Marbella en 1983, en septiembre, o sea que llevamos mucho tiempo en Marbella, y de Marbella crecimos a Madrid, a Málaga y a Barcelona. Y luego, a principios de los 90, entramos a formar parte de UHI Internacional, una organización internacional de firmas de auditores, asesores y consultores. Y una red internacional importante, y llevamos en Marbella con un despacho hace mucho tiempo ya, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es parte de nuestra actividad de responsabilidad social corporativa. Como firma, pues apoyamos a algunas organizaciones no gubernamentales, iniciativas de arte, iniciativas de deporte. Es parte de nuestro compromiso con la sociedad, ¿no? Me parece una idea fabulosa, porque además, siendo Marbella una ciudad tan cosmopolita, hace falta tener personas como vosotros que estén detrás moviendo todo esto. Hombre, es una oportunidad para traer arte de distintas partes de España, ahora mismo concretamente de Cantabria, a Marbella, para que pueda ser conocido. Y qué mejor sitio que la Galería de Marifé para presentarlo, con el éxito que está teniendo desde que abrió hace casi un año. Bueno, yo iba a aprovechar para que me comentéis alguna, una obra, cada uno de este artista que tenemos hoy aquí. Bueno, yo te puedo comentar la obra que yo he comprado, que es esa de ahí, que de esa chica, que es una bailarina del País Vasco. Y bueno, a mí me ha gustado desde que la he visto y la he comprado nada más entrar, vamos, para que no me la quiten. Entonces, es una obra muy bonita, pero Juanjo es un artista ya de gran trayectoria. Es primo nuestro, con lo cual le tenemos mucha admiración desde hace mucho tiempo, y teníamos ganas de que se le viese por aquí, ¿no? En el norte de España es bastante conocido, y también en Madrid, pero aquí en Marbella pues queríamos que se viese un poco su arte, ¿no? Pero veis que es un arte intrigante, ¿no? Este cuadro de aquí, por ejemplo, es tremendamente intrigante, ¿no? O sea, es un artista, un gran artista, y hay que apoyar al arte, ¿no? Y la cultura. Vamos a hablar también con el socio para que nos defina también lo que le gusta más del artista. Mira, yo creo que si vas a la zona de allí, verás que hay tres cuadros circenses con escenas de circo, y yo le digo a Juanjo que realmente todos los cuadros son de circo, pero salidos de debajo de la carpa. Y si te fijas en los cuadros, todos tienen escenas que podrían estar muy bien en un circo, pero que él los ubica en distintas zonas de la ciudad con su hiperrealismo mágico, ¿no?, que le caracteriza. Es un artista que está en clara proyección hacia arriba y que se va a cotizar mucho más de lo que ya se cotiza, que es un artista cotizado ya. No lo dudo, porque me ha impactado muchísimo, de verdad, enhorabuena por lo que hacéis y por apoyar el arte. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.